Santísima Virgen del Rosario, intercede por nosotros, protege a Guatemala. Farmacias de la Comunidad y su laboratorio IBE garantizan la salud y la economía de toda Guatemala. Farmacias de la Comunidad, salud y economía total. Aseguradora General, Grupo Generali. Asegúrese mejor. En el Centro Histórico, la Casa del Callejón, Castillo Hermanos, Segunda Avenida A, 13-20, Zona 1. Reservaciones 5413-8536 y 2366-5671. En el Centro Histórico, la Casa del Callejón, Castillo Hermanos, Museo Patrimonial Familiar, Proyecto Cultural y Alta Gastronomía. Nuestro reconocimiento a la Liga Nacional contra la Tuberculosis por su extraordinaria y eficaz obra social en Guatemala. Gran Baile de Independencia, Club Guatemala, jueves 14 de septiembre a las 8 de la noche. Fernando Pérez y su famosísima orquesta Latin Jazz Band. Exquisito buffet, admisión, 150 quetzales por persona, incluyendo cena. Teléfonos 2232-2505, 2251-8242. No falte. El Comité Permanente Pro Festejos de la Independencia Nacional les invita a la presentación de la 13ª Gala de la Canción Guatemalteca, con la participación de Arturo Chicay, Nelson Leal, Sherry, Grupo Vagabundo, Eusac, Jennifer, Fórmula Ancestral, Trío Sol Naciente, Evelyn y Superbanda Raudales. En esta ocasión se rendirá un homenaje a la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG. Luis Domingo Valladares, director del telenoticiero Cuestión de Minutos, Carlos de Triana y Vicky Castillo. Venga a aplaudir a sus artistas este sábado 9 de septiembre a las 17 horas en el Gran Teatro del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Admisión gratuita. Restaurante Cascadia, 11 calle 3-42, zona 10. Distinguido como uno de los 5 restaurantes de alta cocina por el Great American Quality Award. Restaurante Cascadia, 11 calle 3-42, zona 10. Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes de Cuestión de Minutos. Les saluda Heidi Sandoval Ruiz, conductora del segmento Es Cuestión de Artistas en Cuestión de Minutos. Gracias por recibirme en sus hogares. Una vez más estoy aquí junto a ustedes. Ya me hacía falta, les cuento. Pero lo importante es que estoy acá y quiero contarles que voy a iniciar este nuevo ciclo con un personaje. Con un personaje que es artista, que es periodista, que es promotor cultural, que es director del telenoticiero Cuestión de Minutos. ¿Quién puede ser? Mi amigo Luis Domingo Valladares. Luis Domingo. Bueno, bienvenida a mi casa, es tu casa, y creo que soy bienvenido a tu casa. Y bienvenida a la tuya. Gracias, Heidi, por la presentación. Ya sabes que te queremos, te respetamos muchísimo. Gracias. Yo quiero contarles que me fui a rescatar a este hombre porque es muy ocupado, pero
Le dije, Luis Domingo, yo quiero platicar contigo. Yo quiero que nuestros televidentes sepan muchísimas cosas de tu persona, muchas cosas de las que él ha hecho. Y de verdad, Luis Domingo, que a veces por modestia o qué sé, tú no cuentas un montón de situaciones en las que te has visto involucrado en beneficio de la sociedad. Pues hoy vamos a hablar al desnudo, así que imaginariamente nos vamos a contar muchas cosas, y sobre todo Luis Domingo, que me imagino de tener muchísimas anécdotas. Mira, sí, hay bastantitas ya en los en las 7 décadas más 4 años que tengo. Sí, ya es todo un vivir. Mira, Heidi, yo desde muy niño me gustó el arte, la música, la poesía, y mi abuela, paz descanse, María, pues nos enseñó a recitar, y mi madre, que hasta la fecha, con sus 96 años y medio, recita como algunas veces la tenemos acá en cuestión de minutos, y mi tía Clara Isinena, de Corpus, tía abuela, que era la música, el piano. Entonces, de muy niño, 6, 7 años, ya empezaron las inquietudes artísticas. Y luego en el Conservatorio Nacional de Música, mi madre, teníamos 7, 8 años. Yo, por cierto, era de acordeón. Mi Rosario, mi hermana, era de tonete. Pero ella me hacía el favor de llevarme el acordeón. O sea, que ya estaba involucrada también tu hermana. Sí. En fin, pues, entonces fue, pues, amor al arte. Yo estaba 9 años más o menos cuando vino doña Virginia Fábregas y la compañía de teatro. Tú sabes que en época Tubico no venían las compañías artísticas, pero sí es una gran excepción porque creo que eran las bodas de oro de doña Virginia. Y con mi papá, pues a ver todas las obras de teatro, el Palas, el recordado Teatro Palas. Y mi mamá dijo, bueno, yo no sé si estamos bien, Luis, de estar yendo con Luis Domingo, con Luisito, me decían entonces a las obras, si son apropiadas para él, la mujer X, pero lo cierto es que desde entonces, y tengo tan presente que hice un arreglo de flores, así con mi mamá, y fui a ver al hotel, el gran hotel, que era el San Carlos, en la octava avenida y la novena calle, aquí el centro histórico hoy, a llevarle unas flores a doña Virginia Fabrés, que para mí era un gran mundo. Y en ese época vino también posteriormente María Teresa Montoya, que quien me iba a decir a mí años después que iba a ser yo primer actor precisamente con María Teresa Montoya. Y cuando menciono a Virginia Fábregas, si bien ya no me tocó la honra de poderla a poder alternar con ella en México, con sí, en el teatro Virginia Fábregas, que hoy se llama Teatro Frufru, estamos hablando de 1957, el teatro Virginia Fábregas, con la primera actriz mundial española, Margarita Xirgu, hicimos El Zoológico de Cristal, yo era el protagonista, y Maricruz Olivier, artista de cine, y Raúl Farel eran los otros dos personajes. Así es que pues, digo esos nombres que yo ya desde infancia, adolescencia los tenía, pues después estuve ligado ya con ellos más directamente en México. ¿Y cómo es ese salto de la música al teatro? Porque bueno, ahí te me fuiste. Sí, así. sí, pues ya, yo seguí el piano con don Alberto Mendoza, ya que en paz descanse todos los nombres que estoy mencionando, que era el maestro y era muy sumamente estricto. Y entonces estaba como unos 15, 16 años para toda la parte técnica que me había mandado mi profesora, Marina González de Gamalero, que me había dicho, bueno, tienes la sensibilidad, pero ahora hay una parte de puro técnico, vamos a ver si don Alberto te acepta como alumno. Y sí, aceptó, y aceptó la cosa de escalas y todo. Pero ya estamos entonces en el 1950, año que por cierto salí de bachiller hace 54 años, qué horror, 56. 56, en el próximo mes de noviembre todavía no, 55 años. Y entonces voy al teatro que en los Estados Unidos llevé a mis hermanas, María Rosario y Lucía, para llevarlas al colegio a Boston, a The Academy of the Assumption. Y entonces, pues lógicamente el teatro en Nueva York y en Boston, Thomas Mitchell, Innocence con Silvia Sidney, Boris Karloff, Gene Arthur y Peter Pan. Y fue el choque, fue mío con el teatro, que dije, no, yo lo que quiero ser es actor. Entonces cuando regresé a Guatemala, fuera que iniciara los estudios de Derecho, pero profesionalmente, es que yo quería ser artista profesional, dije, la música ya no, no el piano.
Entonces me quitaron prácticamente el habla, Marina González de Caballero, don Alberto Mendoza, Manuel Beltranena, el doctor Manuel Beltranena, compadre de mis padres, una figura verdaderamente extraordinaria en Guatemala, amigo, es un crimen lo que haces, porque de ser un solista, así de piano y todo, vas a ser, pues soy actor de teatro, que no tienen que dar réplica y se dependen. Entonces, nada, estaban de lo más indignados. Pero a mí ya fue la ocasión de teatro y tomarlo en serio. Entonces, con el grupo de Doña Sara Esteban, Viuda de Vergara, hicimos Abdicación, Marta Pacheco, ya se debe recordar, Marta Pilón de Pacheco, y ya me involucré en el movimiento teatral, ya fue entonces mi amistad y pues, la hermandad con Hugo Carrillo, con Consuelo Miranda, con, ay, tantas figuras, por Dios santo, que mira, si solo mencionar los nombres ya se me... Y entonces ya fue el teatro, el Zoológico de Cristal, que fue posteriormente México, pero acá fue el ¿cómo se llama, por Dios santo? El fotógrafo de los símbolos de Carlos Girón Serna. Estamos hablando de 1953, dirigido por Riva Sherif, que fue el director que dio a conocer las obras de García Lorca en España, fue el director de Margarita Xirgu, y que había venido a Guatemala contratado por el TAG, el Teatro de Arte Guatemalteco, que entonces eran Manuel Galich, Marcico Betri y Carlos Girón Serna. Hicieron una temporada que fue famosa aquí con Judith, con La Mugre de Manuel Galich, que eran colas y colas en la Sexta Avenida, en el extinto Teatro París y Teatro Cervantes, porque cambió de nombres no sé cuántas veces, y el fotógrafo de los símbolos, Sexta Avenida, efectivamente, ¿verdad? En Sexta Avenida. Que años más tarde, bueno, estamos ahorita, estoy hablando del 53, y años más tarde, pues fue el GADEM, el Teatro GADEM, pues en el Cine de París, la compañía de teatro ahí, que hizo una obra prácticamente inmortal en la historia de Guatemala, que fue Te y Simpatía, con Luz Méndez de la Vega de protagonista y tu servidor. Y era una obra que me había perseguido a mí estrenarla, porque en México estuve a punto, y ya cuando me iban a dar el papel, resulta que a Raúl Farel, que te lo mencioné anteriormente, le dieron el Ariel por la película Un Divorcio con Marga López. Entonces, lógicamente, la publicidad, pues, entonces no la estrené en México, pero sí la estrené aquí en Guatemala. Y, en fin, ya fue el paso. Tú dijiste lo de la música, te digo, porque fue mi cortón de la música, y ya fue entonces el teatro, pero así, en forma verdaderamente apasionada. Ahora, Luis Domingo, si vemos el teatro de esa época con el actual, ¿cuál es la diferencia que le ves? Mira, en primer lugar, creo que predominaba. Siempre hay excepciones, es decir, el amor, la pasión por el teatro, el sacrificio, no se pensaba tanto en la parte económica, que después, pero es que también es que todo es un círculo vicioso, porque indiscutiblemente la parte económica se volvió sumamente importante en los alquileres de los teatros, de los cines, ya cambia las necesidades diarias. En aquella época, pues hacíamos teatro, ya solo con hacer el teatro estábamos nosotros felices y aunque nos costara. Sí, yo hablo en general, ¿no? De los pudientes, y aún no pudientes. Y hoy en día, pues ya la vida es más complicada y entonces hay que hacer mucho teatro, digamos, comercial. Yo siempre respeto todo lo que es teatro y sé lo que cuesta el esfuerzo de levantarse un telón y presentarnos una obra de teatro. Pero siempre hay, además, inclusive estamos viendo hoy en cartelera que sí hay mucho jajaja, ja, ja, pero también hay una que otra obra, medio los tres que se está poniendo en el Liga, es teatro. Luis Domingo, ¿y si alguien te invitara en este momento a participar en una obra de teatro, lo aceptaría? Mira, la tentación siempre es muy fuerte. Me dicen, bueno, te desligaste. Pues no me he desligado porque prácticamente a diario estoy actuando, por así decirlo, ¿verdad? Con la televisión. Y siempre, pues, aunque no es el contacto con el público directamente, si sí hay un contacto con el público, y hay pues la pantalla, en fin, las luces, aquí tenemos las cámaras como que si fuéramos cine y la televisión, y tiene su parte teatral también en todo esto que estamos haciendo, siempre existe. La tentación es enorme, a mí me fascina, el teatro me apasiona, pero indiscutiblemente yo siempre hice todas las cosas con muchísimo respeto. Y si te dedicas a una cosa, te dedicas a eso, y entonces mira, cuando yo estaba en una obra de teatro, a mí no me hablaras de nada más que de la obra de teatro y estaba olvidado. Cuando fui director de Bellas Artes, no podías pensar en un asunto que no fuera decir director de Bellas Artes, mis obligaciones con y todo, yo bueno, quiero ir poco a es una serie de, me haces cada preguntita, niña, que yo quiero ir poco a poco, porque íbamos a hablar de músico, actor,
Ah, bueno, pero es el gusanito de la cosa del actor del teatro. Pero viene eso, es un poco, salud, y honestamente, diariamente tener el programa de Cuestión de Minutos, que es una hora diaria, como tú lo sabes perfectamente, y de lunes a domingo, se nos requiere un trabajo bastante especial, porque no solo es lo que se firma, sino después acá, aunque se edita, aunque editamos el mínimo posible, como ya lo he dicho, siempre hay un trabajo y después estar chequeando. Fue tiempo. El teatro es disciplina, es decir, es a tal día, a tal hora es el ensayo y para mí es aquello sagrado. Entonces yo poderme dedicar ahorita a decir sí, para hacer la obra de teatro, pues que son 1 mes y medio, 2 meses estar en ensayo, a una hora determinada y todo, me es imposible, ¿no? Además que ya físicamente, pues ya no estoy como en aquella época en que hacía 5 funciones de La Pasión en un día, en un Jueves Santo. Ay, pero en ese momento me están viendo. Es factible que vayan viendo ellos esa foto donde estás en esa obra. Yo creo que sí, bueno, las cámaras sí, podemos estar viendo ahorita de cuando hicimos en el Capitol, precisamente Jesucristo, Dios y Mártir, que fue durante varios años. Ahí están viendo ustedes, creo, las fotografías. Hay unas que son de estudio, que están en la parte de arriba, vamos a decirlo, esas fueron fotografías hechas en México. Yo había venido a Guatemala, como era época que yo estaba en México, Guatemala, Guatemala, México. Había venido a hacer una serie de obras de teatro por radio, radioteatro con Carola Yonmar, una actriz española, o sea, que venía del Perú, aquí bastante, Radio Nuevo Mundo, TGW. Y entonces hicimos un repertorio enorme, pero me despedí de Guatemala porque iba, pasaba a México y después yo iba para España. Y entonces me encuentro con un cable, que decir que cuando llego a casa de Carola Yonmar de Guatemala, envío, te contrato a hacer Jesucristo, rol Jesucristo toda Semana Santa, envío, te contrato, vuelvo a decir, yo, Jesucristo, yo te acuerdo que entonces tenía 20 y tantos años, pero lo comenté con mi gente de teatro, un compañero mío, hermano, alma, que fue también en México, Félix Lucero, él tenía mucho de maquillaje, no solo era actor, y me dijo, ven, vamos a ir a hacer unas fotografías. Entonces fuimos a El Pidio, ahí en la calle Madero de México, con claro, media peluca, la fotografía que están ustedes viendo, y todo. Y yo sí vi las fotografías y dije, pues sí, como que sí la pejo, es decir, sí, sí. Entonces, León Felipe, gran poeta español radicado en México, y Riva Sherif, eran todas las gentes de la tertulia, decía, pero ¿qué vas a ir a hacer a Guatemala? ¿Hacer el niño Dios, el niño Jesús? Decía, cuando vieron las fotografías, sí, me dijeron, no, no, sí, sí, sí. Entonces vine, hicimos la temporada y ya, y se volvió entonces ya cada año, por así decirlo, poner la obra. Y cuando te dije de las 5 funciones, que fue un récord, fue el último año que la hicimos, imagina que fue por el 57, tal vez, más o menos, 58. Que voy al Teatro Capitol, donde hizo los cines Capitol, entonces era el gran teatro, la gran sala de 1400 butacas y 900 galerías. Entonces, año, bueno, ¿qué fecha me dan para hacerlo en Semana Santa? Ay, pues este año, Guido Frata, gran amigo y una gente que quiero muchísimo, suegro precisamente, licenciado García La Guardia. Guido, me digo, ya, y Luis Domingo, sentimos mucho, pero no te podemos dar el teatro, porque fíjate que viene la gran película Rey de Reyes, creo que Rory Calum, me parece que era el actor, pero una gran producción para aquella época, y va la Semana Santa, va sábado, domingo de Ramos, Luz de Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, entonces no se acostumbraba a hacer Jueves Santo y Viernes Santo. Cine, es decir, no había nada. Y va toda la semana, sábado y domingo. Y no te podríamos dar, no te podríamos dar más que el Jueves Santo. Y claro, dije, el Jueves Santo con un día, levantar el telón, aunque ya teníamos una escenografía fabulosa de Carlos Rigal, el vestuario podía hecho y todo, pero siempre había la planilla de actores de padre y para ensayar, para hacer 1 o 2 funciones, aquello no resultaba. Entonces dije, no, con un día imposible. No sé. Marta Mena, que si me estás oyendo, Marta, ay, te recordarás a Martita Mena, hacía María Magdalena. Y entonces normalmente me llamaba así unos 15 días o 20 días antes de la Semana Santa para decir, bueno, qué día empezamos los ensayos, y empezar a llamar a toda la gente, que la hora ya la teníamos montada. Y entonces me llama y le digo, pues no, Marta, le dije, pues, lo siento mucho, pero este año no va porque no hay teatro, solo en el viejo. ¡Ah! Si ya decían algunos, me dice, ¿cómo que ya decían algunos? Sí, claro, que es miedo a la compañía española, que era compañía de Sabatini,
que estaban en el Palace, ¿no? Y tienen, acuérdate que eran las compañías, bueno, ahora sí, tú creo que no habías nacido, entonces no, las grandes temporadas, y se montaba cada día una obra de teatro diferente y todo lo que. Entonces, dentro de ese repertorio, pues ellos traían la pasión también y la estaban anunciando. Entonces, me dijo, que es miedo a la compañía española, que por eso, ¡ja! Miedo yo ve, aunque sea el Jueves Santo y uno ya se pierda hasta la camisa, llamate a todo el mundo porque sí la hacemos. Entonces me fui al Jueves, pero dije, bueno, una función, pagar una función, dos funciones, no, no, si vamos a trabajar, que sean por lo menos el contrato, pues para los actores, 5 pesos, de eso lo que ganaban, quetzales, pues, o sea, hacía pues, 5 funciones. Entonces, 10 de la mañana, 2:30 de la tarde, 4:45, las 7 y las 9:30 de la noche, 5 funciones. Aquello se volvió en la tarde permanencia voluntaria, prácticamente estábamos con la resurrección en una obra y ya estaba el llamado para empezar otra vez la obra. Pero fue lleno a reventar. Abajo, lleno de arriba. Fue el único año que puedo decirte que se pagó teatro, se pagó todos los artistas, se pagó la publicidad y todavía quedó un remanente como cosa extra. Pero, increíble. Y los de la compañía española fueron a ver la función de las 2:30 de la tarde, por supuesto, y felicitaron que la tenía, la producción de Guatemala era verdaderamente increíble. Y sabes que de lo que me has comentado, lo único que yo no sabía es que Marta Mena era actriz. Ah, no, pues, Marta Mena sí hacía María Magdalena en la pasión. Ahí, un saludo a Martín. Bueno, pues otro que a lo mejor te puede, ¿verdad? Maestro de la plástica, Rodolfo Aularache, hizo teatro conmigo en, con el GADEM en Te y Simpatía, con Luz Méndez de la Vega. Hacía un papelito y todo. Y así lo tomó él un poquito así, ¿verdad? Pero vengo yo y entonces cuando era la semana santa, el año siguiente vengo y lo llamo para que hiciera Poncio Pilatos. Entonces tuvimos un año que fue Poncio Pilatos, precisamente, Rodolfo Aularache. Ya tampoco se... cuando cuentan su vida, no cuentan esos pasos. Sí. No, imagínense. Los Mendoza Hidalgo estaban ahí también. Exactamente, o sea... ¿Qué hacía el Judas? A los Mendoza Hidalgo, a Mario conocí, todavía sí. Tuve la oportunidad. No trabajaba en la obra, pero sí Quique y la Olguita, su hermana. Imagínense. Ustedes, muchos de ustedes, porque hay muchos jóvenes que ven Cuestión de Minutos, pensarán que Luis Domingo pues solo es el director del telenoticiero, pero realmente no conocen esa trayectoria tan grande y tan fantástica que tiene él, porque si bien hemos hablado de sus inquietudes desde niño, la música, luego al teatro, después del teatro hay otra faceta de Luis Domingo muy importante dentro de su vida, que fue la de la dirección del Teatro de Bellas Artes. Sí. Ahí como cambia todo. Fue la Dirección General de Cultura y Bellas Artes. Fue el año 60 al 64. Y también estaba en México, Guatemala, me dijo en eso, Augusto Monterroso, con paz descanse, se iba de cónsul de Guatemala a Nueva Orleans, o había un impasse, yo representaba en aquellos momentos el movimiento rebelde, por así decirlo, del país. Ya no estaba ya habíamos puesto el Tren Amarillo con Rubén Morales de Monroy, que yo fui el productor, pero además fui el asesor de dirección, y obras un poco fuertecitas de la época. Entonces, era un poco el infante terrible, el niño terrible de la época. Entonces, y Dígoras Fuentes, el presidente Dígoras, debo nombrar a don Alberto Martínez, director de Bellas Artes. Entonces, hubo cierta oposición, no por falta de respeto a don Alberto, porque él era su carrera del teatro, pero sí, digamos, al movimiento juvenil y revolucionario, más o menos de la época. Dijeron, no, don Alberto está bien para director, digamos, de la Compañía Nacional de Teatro, una cosa más profesional. Entonces el general dijo, bueno, número no sé quién, dijeron, no, por tal cosa. Bueno, pues entonces Luis Domingo, pero era el de 20 y tantos años, dice el joven. Y para el asombro, sí, dijeron, es el que debe estar. Entonces a mí cuando me comunica el presidente, yo no sabía ni media palabra. Llama por teléfono a mi casa y entonces... El presidente dijo, llama a mi mamá, no sabía con quién hablar. Y le dije, mire, quiero hablar con el director de Bellas Artes. No vive aquí, le contestó mi mamá. Pues sí, vive ahí desde hace 2 minutos porque acabo de firmar su nombramiento. A ver, presidente de la República. Así fue. Ay, imagínate qué interesante. Y entonces ya fue todo el movimiento aquel con los de la plástica que entonces estaban ingresados o todavía en el último año de artes plásticas, Quiroga, Rafael Pereira, que en paz descansen ya los dos, Cabrera, Rojas. Mira, y me identifiqué con la sinfónica y con el teatro y
ese año me coincide también, perdón, unos meses más tarde, fue el año siguiente, Antonio Crespo, que estaba con permiso en el ballet de Alicia Alonso, ahí en Cuba, venía a renovarlo. Yo le dije, mira, yo estoy aquí de burócrata, por así decirlo, director de Bellas Artes, y necesito toda la gente. Tú, no, no, nada de permiso ya a la dirección del ballet de Guatemala. Que cómo voy a ver, logró su permiso también el del ballet y todo. Y todo, y fue un movimiento extraordinario. Ricardo del Carmen en la Sinfónica Nacional, sí, con Sarmientos, Rubén Morales Monroy con el Departamento de Teatro, que se lo di, entonces hacíamos las obras de teatro, y se hizo un trabajo verdaderamente extraordinario. Krista Mertens a la Escuela Nacional de Danza, Manuel Ocampo, en fin, mira, fue un movimiento. Se creó entonces el Teatro para Niños con René Molina, que llega a mi despacho y me dice, yo una subvención, que el alquiler del Teatro Capitol, una función, quiero recoger plata y decirlo yo para poderme regresar a México, porque René estaba trabajando ahí en aquella época. Yo le dije, mira, le dije, no, yo no tengo para darte el alquiler del teatro, pero ¿qué tal si pensamos en el conservatorio? Y en lugar de hacer una función, es decir, hacemos todo uno para que haya teatro para de niños, no solo el domingo de la mañana, sino se empezaron los escuelas, y ahí se crea la compañía de teatro para niños. Pero fíjate que me estás hablando de muchas personas que posteriormente, 2-3 décadas después fueron, pero de la primero en su país. Sí, naturalmente. Y en esa época, es decir, es cuando estreno mundial, que dirigí la obra, y mi asistente director fue Rubén Morales Monroy, la Audiencia de los Confines, fíjate, de Miguel Ángel Asturias, que todavía no estaba entonces de premio. Desde Premio Nobel, ya habíamos puesto, como te dije, el Tren Amarillo. Entonces iniciamos los festivales de teatro guatemalteco, Teatro Guatemalteco de Teatro, que se fue. Yo había becado a Rubén Morales y a Jorge Hernández y a otros, Ernesto Mérida, unos meses a México, recién llegado yo a Bellas Artes en el 60, y en el mes de septiembre todas las compañías de teatro de México, todos los teatros ponían teatro mexicano, que fue una iniciativa de Carmen Montejo, hacer de todos los autores fueran guatemaltecos. Entonces nosotros, una envidia que teníamos, una envidia de, ay, cuando en Guatemala, a ver si lo podemos hacer. Ver Rubén, le dije, de cualquier manera lo vamos a hacer. Entonces en el año 61 no se pudo hacer eso, el iniciar los festivales de teatro, pero prácticamente a mí sí me parece que es un inicio, porque fue cuando montamos la Audiencia de los Confines de Miguel Ángel Asturias. Ya abarcó septiembre, que era el mes de la patria, hasta octubre, el 20 de octubre. Y digo esto porque se llamaron actores, Luis Herrera del GADEM, ahí empieza su teatro también hoy, nuestro mundial conocido Velorio, y en fin, una serie de figuras y de diferentes, de teatro universitario también, esto que se conjugó. Y en el año 62 ya son las temporadas de teatro guatemalteco, ya fue. Entonces ya involucrados todas las salitas de teatro en la Universidad Popular, en el GADEM, que estaba entonces en la 12 calle, el Teatro Metropolitano, que era de la municipalidad, en la octava avenida, siempre la 15 calle, todas las salitas de teatro poniendo obras de teatro guatemalteco. Entonces sí logramos nosotros muchísimos años, tuvimos 28, 29, 30 años, ya después ya viene variando eso, precisamente ya la cosa económica, los montajes ya muy caros, no había subvenciones suficientes para todo. Pero creo que también faltó otra vez el llamado a la conciencia de todos, poner su granito de arena, porque era hacer las cosas, no se estaba pensando solo en la cosa metálica. Y en algunas obras, pues sí, inclusive se ganó un poquito de plata, pero en fin. Luis Domingo, fíjate que con todo lo que me has platicado, tu señor padre, un gran personaje en la historia de nuestro país, un representante de Guatemala en Roma. Y me pregunto, ¿qué opinaba él? Pues bien, yo, y lo tengo que decir, un saludo a mi queridísima mamá, con sus 96 años y medio, que yo siempre tuve una gran comprensión de parte de mi familia. Mi mamá eran al contrario, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Es decir, un actor, pensando siempre en la parte con él, morir, mi mamá. No, mi papá no le hacía gracia porque quería, pues, que es normal, por así decirlo, supuestamente normal, entre comillas, pues que mi bisabuelo abogado, mi papá abogado, y tuve que romper verdaderamente toda una vida. Ahora, a mi papá lo que le importaba era que triunfara. Entonces, claro, el pánico que tenía mi papá, y se lo habló Cipriano Ríos, sheriff, es decir, Luis Domingo está dejando un estatus, digamos,
prácticamente hecho con un poquito de esfuerzo, algo totalmente desconocido para nosotros. ¿Cree usted que puede ser un buen actor? Entonces, don Cipriano le dijo, mire, uno garantizar, en esto nunca puede garantizar nada, lo que sí le puedo decir es que tiene todas las condiciones, es decir, para llegar a ser, una figura de teatro, una figura de cuento. En aquella época pues todavía no hablábamos de las telenovelas y la televisión, estoy hablando pues de los países y, y el cine, lo que hoy ganan. Es como cuando ahora con mis sobrinos, antes decías tú vayas y decías el fútbol, por el amor de Dios, ¿por qué no médicos y todo para ganar? Y todos dicen, ay, que mi hijo sea futbolista con los contratos millonarios que hay. Pero sí, tuve mi papá y tanta comprensión que mira, mi padre es una posición política más determinante y sin embargo yo venía y decía las obras de teatro que eran de vanguardia, vuelvo a decírtelo, el tren amarillo, que era yo, a mi papá sí, no, sí, ellos también, ellos ahí ya. Mi mamá sí me decía, yo no entiendo esta carrera, porque francamente estás haciendo de Jesucristo, vas, te agotas en los ensayos, estás ahí, te coronan de espinas, te dan de latigazos, y es que sí me daban latigazos, ¿te recuerdas, René Figueroa? Latigazos, estás 14 minutos ahí en la cruz de Palacio y encima a veces perdés plata, no entiendo esta carrera. Pero entre broma y broma, me apoyaron, siempre lo mismo mis hermanos. Bueno, mis hermanos. Imagínense. Hoy, como estoy hablando con el director del telenoticiero, no tengo tiempo. Hoy no tengo tiempo. No me lo miden. Porque ya nos saltamos a otro etapa. Porque fíjate que después de ser el director del Teatro de Bellas Artes. Era la Dirección de Cultura y Bellas Artes. Insisto mucho, porque no era el teatro, porque el Teatro de Bellas Artes es la avenida. Perdón, no, dirección. Posteriormente, ¿qué es lo que? Y vamos a hablar de qué. Mira, yo soy 60 al 64. Entonces, viene una etapa en que me dedico tanto más a la radio. Yo también, mis padres, entonces empiezan la vida diplomática. Eso, yo por razones de familia tuve que permanecer en Guatemala. Es decir, corté mi carrera de México y también en España, que dejé el debut arreglado. Y yo había hecho conexiones en España, es decir, un atento saludo a René Molina, que hoy tiene la batuta de la Universidad Popular. René, estamos hablando del año 57, 56, en Europa, en Madrid, y precisamente René me conectó con Fono España, que era el doblaje de películas. Y te digo que en aquella época, por una ascensión, por un ratito, de estar una media hora, de ser un personaje en una línea, te pagaban $25 doblaje. Y en la que me llamaron después, porque el personaje sigue todo, estoy hablando de verdaderos dinerales en aquella época. O sea, que ganar tú en el día. El trabajo al doblaje. El doblaje, sí, como. Y precisamente me dijeron, y René, mucho, veme, se puede ser un buen actor o buena actriz, actores, y no ser bueno para el doblaje, se necesita cierta cosa especial. Y gracias a Dios, pues también la tuve. Fíjate que 10 años de estar aquí contigo y no sabía que habías hecho doblajes. Sí, pero eso fue, ya te digo, en España. Entonces tenía yo para regresar, pero yo estaba la cosa de mi familia, entonces ya vine acá, me dediqué a una serie de cosas de turismo, dirigí un poco de teatro, estoy hablando en el 70, también hice entonces Las Monjas, no la dirigí yo, sino que fue el hermano de Hugo Carrillo, Raúl, con Luis Tuchán en la Universidad Popular. Alfredo Porras Smith y tu servidor, y dirigí también la obra Mujeres de Claire Bouzouche, que eran 40 y tantas mujeres. Esa fue una iniciativa de Queta García de Granados, que en paz descanse, a quien quise muchísimo, y era un trabajo titánico, fue en el conservatorio, también un éxito tremendo. Es decir, estaba siempre ligado al teatro, pero ya no estaba yo propiamente haciendo temporada, entonces estaba ligado también a otros menesteres para tener el diario vivir, por así decirlo. Y luego pues ya fue la televisión, indiscutiblemente. También participé en la primera telenovela guatemalteca con Azul. Eso te iba a preguntar. Que la dirigió René Molina. ¿Cómo se llamaba la primera actriz? La recuerdo así como estoy, estoy que ya. Te la puse difícil. Me la pusiste difícil, estoy ahorita que se me fue. Te la voy a dejar de tarea. Sí, me la voy a dejar de tarea. Sí, yo la pasaban por Canal 3. Sí, Canal 3, el super. Estamos super hablando canal. De los 70. Efectivamente, ya. O sea que sí estoy bien. Sí, sí, sí. Y a los 80, pues ya es prácticamente cuestión de minutos.
80, 90, 2006, lo que llevamos. ¿Y cómo el domingo decide aceptar la dirección del telenoticiero Cuestión de Minutos? Mira, ¿por qué te metes mira, a eso? El licenciado, primero fundó Cuestión de Minutos, como tú sabes, Willy Figueroa de la Vega, fue su primer director, los primeros 19 años hasta que él murió. Cuando él muere, entonces Augusto Valle Rodríguez toma la toma Cuestión de Minutos durante unos más o menos 7 años. Y después se va para Estados Unidos, pero ese entiende al final con Asisco, mi hermano, y conmigo, y entramos. Entonces Asisco fue como cultural, llamamos, pero era literal. Yo me dedicaba mucho entonces a interpretar a los autores. Perdón, que te interrumpo. Era cuando la pasaban a mediodía. Y exactamente, 10 minutos a mediodía y 10 minutos a medianoche. Entonces, naturalmente comprenderán que yo ahí los 10 minutos no me alcanzaba para nada, pero además no le dejaba chance a nadie más. Entonces, poco a poco me fui apoderando de decir que no dejaba más que la sección literaria. Augusto se fue a Estados Unidos y así es con mi hermano. Entonces, dice, no, pues, ya es una sección literaria, pues ya continuaría. Y entonces ya. Y entonces ya tienes? Me coincide, estoy así un año, ya me coincide más ya en plan de director, porque aunque no era director, yo había sido, ya era prácticamente yo solo el de Cuestión de Minutos del programa. Entonces, es con Canal 3 que me hablan para dejar los 10 minutos de mediodía, y en la noche, en lugar de ser 10 minutos, de las 12 menos 10 a las 12, fuera una hora el programa, de las 12 a la 1. Indiscutiblemente empezamos, así estamos. Así estamos desde el año 86. Sí. Y es durante, es decir, Cuestión de Minutos estuvo en Canal 3, el super canal, 45 años. Y llevamos prácticamente 5 años en Canal 13, 13 Visión, una vez más, muchas gracias. Y pues es la historia. O sea que tenemos 20 años de ser director. De sí, un poquito. Pero estar yo he estado unos añitos más, pero yo no era el director. Bueno, pero sí, te pregunto 20 todo años esto, de director, sí, más de 20 te pregunto años, todo esto porque también algunos estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación están interesados en lo que hace Cuestión de Minutos, en el trabajo, en la recopilación que hay de la historia en tanto videocassette, en tanto CD. Hablaste de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación, y por cierto, saludo de San Carlos. Perdón que te interrumpa, por cierto, sí. Le quiero pedir a Juan Fernando, por favor, que en lo que platicamos veamos las imágenes de ese reconocimiento tan especial que te hicieron. Sí, fue eso, fue el 2002, entonces que fue el comunicador del año. Se los agradezco muchísimo, pero me sorprendió porque habiendo tantos programas de gran calidad y otros pues tal vez con más avances técnicos y modernistas, pues se han acordado Cuestión de Minutos. Pues dije, no, es un programa muy especial y nos gusta. Bueno, y ahora vamos a retomar algo que acaba de decir el domingo. Le nombraron comunicador del año. Y yo quiero contarles a ustedes que a las puertas de la presentación de la 13ª Gala de la Canción Guatemalteca, a realizarse el próximo 9 de septiembre en el Gran Teatro Nacional, les tengo la noticia, la primicia. Luis Domingo Valladares, director de Cuestión de Minutos, está entre los homenajeados. Es para nosotros un honor que aceptes este reconocimiento que se te hará, y de verdad que te lo mereces y mereces muchos más. Tú siempre tan fan, por así decirlo. Mire, hey, te agradezco mucho, el comité organizador, por supuesto, y sobre todo estar en este homenaje con la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, con Carlos de Triana y con Vicky Castillo. Mil gracias, se los agradezco muchísimo. Y con la participación de los artistas que son ustedes, ¿cómo logran ustedes tener, no sé, Arturo Chicaya, Nelson Leala, Xenia, Grupo Vagabundo, un montón de artistas? Y precisamente, si me lo permite, yo sí quiero agradecer a Arturo Chicaya, Nelson Leal, pero fíjate que Arturo Chicaya, Nelson Leal y Superbanda Raudales, pues ya han conocido este trabajo de lo que es la gala. Sí. Pero un agradecimiento más especial a artistas que sin conocernos, pues nos han dado su apoyo. Y hablo de Sherry, del Grupo Vagabundo, que les invito, es fantástico este grupo, es así flamenco, estilo ajá, flamenco, precioso. La EUSAC, que son ex integrantes de la EUSAC y también estudiantes.
a Jennifer, la chica Yeye, que es de las pequeñas estrellas que representa a Luis Pellecer, Fórmula Ancestral, que es una familia que se unió para llevar una música muy especial, y en esta ocasión ellos van a tener el apertura del evento. El trío Sol Naciente, me imagino que tú sabes qué música interpreta. Y Evelyn, otra joven artista guatemalteca que ya está dando de qué hablar en nuestro medio. Y de verdad a su papá muchas gracias porque han confiado en Heidi Sandoval para incluirlos en esta nueva gala, en este nuevo sueño y en esta nueva oportunidad donde voy a papachar y abrazar a Luis Domingo ante muchísimas personas que van a estar en el Gran Teatro. Y también yo quiero dar un agradecimiento muy especial a quienes van a estar conmigo en la presentación de la gala. Mi agradecimiento muy especial a Luis Garistú y a Tito Rivera, que también se han unido a este sueño, a este nuevo sueño, ya 13 años de estar soñando. Es que cuando Heidi Sandoval se propone, lo logra. Bueno. Es como cuando le echaste el ojo a Gustavo Ordóñez. Y cayó. Ah, no, pero es que ahí fue él. Al contrario, a él le costó que Heidi aceptara. Él miraba cuestión de minutos, él se desvelaba cuando iba a hacer entrevistas. Y ahí está, por ahí está. Y ahí estamos, ya 9 años de casados. O sea, hemos, gracias a Dios, que hemos estado unidos. Y ha sido un gran apoyo para que yo pueda realizar todo lo que he hecho. Está con el apoyo de Gustavo Ordóñez. Seo Gustavo Ordóñez. ¿Qué tal? Pero, de verdad, Luis Domingo, yo quiero agradecerte este espacio, esta oportunidad que nos diste de hacer una, no una entrevista, porque no fue una entrevista, sino que una plática cordial para que nuestros televidentes conocieran un poquito más de lo que ha hecho Luis Domingo, para que se den cuenta de que no es solamente, como lo dije hace un momento, el director, sino que también es un personaje ya de la historia del medio de comunicación en Guatemala. Y ahí estás, qué bonito, lo dije. Precioso. Que me salió de aquí. 100 puntos. Lástima que no eres mi catedrático. No, de verdad, Luis Domingo, los anaqueles de la historia, ya aparece ahí, cuestión de minutos, Luis Domingo Valladares. Has trabajado, te has esmerado, has apoyado no solo al artista nacional, has apoyado actividades como lo hace Teletón, como lo hace la Liga Nacional contra el Cáncer, a muchas instituciones, y eso es de aplaudir. ¿Y saben por qué? Porque eso no tiene ningún costo, y mucha gente tampoco lo sabe, que es apoyo, apoyo de corazón como tú lo haces. Mira, yo creo que en este mundo, y lo creo muy sinceramente, si podemos poner nuestro granito de arena en las causas que se merecen, lo tenemos que hacer. Y lo mismo es para estimular a la gente. Primero, a reconocer a los que ya tienen un nombre, pero además estimular a lo que viene. Y aquí quiero enviar un saludo sumamente especial a Ramón Banús, nuestro gran pintor, gran artista, porque precisamente Ramón es de los que alienta a las nuevas generaciones y además reconoce a los valores y que se les hagan los homenajes en vida. Y Ramón es un ser sumamente especial que estamos en deuda con cuestión de minutos con una entrevista y contigo.
contigo en el Teatro del 9 de septiembre. Bien. La cita es a las 17 horas, un poco antes, por favor. Muy bien. A los homenajeados los cito a las 16:30. Ah, eso es muy importante, amigos. Después, sábado 9 de septiembre a las 5 en punto de la tarde, que llegar antes si quieren encontrar lugar en el Gran Teatro del Centro Cultural de Miguel Ángel Asturias, porque la admisión es gratuita. A todos, vayan con toda la familia, hay música para todos los gustos. Y quiero agradecer de verdad a Juan Fernando y a Luisito Vega, que siempre están ahí tras la cámara. Juan Fernando más seguido, Luisito se nos escapa a veces. Pero es buena gente el chico, es buena gente. Claro, sé. Sí. Sí. ¿Y de qué seríamos nosotros en cuestión de minutos si no tuviéramos el departamento técnico? Porque indiscutiblemente eso. Bueno, mira, muchas cosas que no puedo asistir. Entonces, pero les digo, van las cámaras. Ay, no, pero si es que es a ti, así como le miren, voy, no voy, muchas gracias, verdaderamente. Pero a ustedes les importa más que vayan las cámaras, porque es la manera de poder llegar a todo el público. Por y eso, que queden inmortalizadas muchas cosas. Mira, es que sí aquí. Estoy insistiendo mucho, y sobre todo ahorita con Ana María Iriarte en la Universidad Popular y con René Molina, ya sea que se pasen inmediatamente en cuestión de minutos o posteriormente, pero ir haciendo el archivo de todas las obras de teatro, de todos los espectáculos que sean en Guatemala, porque de verdad ya vale la pena para las futuras generaciones, para la historia y para aquellos que no pueden asistir. Exacto. A los espectáculos, porque verdaderamente no es por factor económico, es a veces factor tiempo o distancia cuando está en algún departamento, algún lugar lejano de donde son los centros uh-huh. culturales, es decir, poder verlas a través de la televisión y sobre todo de Canal 13, 13 Visión, entonces poder tener estos acontecimientos. Y yo quiero agradecerle a Luis Domingo porque en nuestra plática, en esta conversación que tuvimos, él mencionó muchos nombres de muchas personas que yo no conocí, pero que cuando lees los libros de la historia en el arte, vas oyendo, sientes como que los hubieses conocido. Así que Luis Domingo, gracias por tus enseñanzas en esta oportunidad y que ustedes televidentes hayan disfrutado de esta plática con ese trabajo que hizo Juan Fernando de ir incluyendo momentos especiales en la vida de Luis Domingo, como lo fue también cuando estuviste con el Papa Juan Pablo II. Ah, sí, con Pablo II. Sí. ¿Qué dices si terminamos con esa? En varias oportunidades tuve la dicha, gracias a que mis padres fueron embajadores allá y decanos del cuerpo diplomático, y posteriormente, hasta el 2004, en que así escló mi hermano, del año 2000 al 2004 fue embajador en el Vaticano y tuvimos oportunidad también de visitarlo, tanto en para la presentación de credenciales de Cisco, como cuando vino su santidad aquí a Guatemala, cuando fue la santificación. Exacto. Del hermano Pedro. Y que, en fin, fue un ser, Juan Pablo II, extraordinario, verdaderamente. Bueno, y aquí nos quedamos cortos porque cuando algún día vuelva a entrevistar a Luis Domingo y platiquemos de tus viajes, de tus lugares preferidos para descansar, será otro programa, porque aquí se fueron como dos. Así que, Luis Domingo, te quiero mucho, tú lo sabes, y gracias por el cariño a mi mami y a Gustavo. De todo corazón, un abrazo a tu mamá. Gracias. De vez en cuando se desvela, de vez en cuando se desvela. Y si no, se lo grabo. Respetos, se lo grabamos. Gracias, amigos televidentes, aunque te toca despedir a ti. Sí, ¿verdad? Sí. Hasta la próxima, y les prometo que ya vamos a estar acá en cuestión de minutos llevándoles las entrevistas con sus artistas preferidos. Así que Heidi Sandoval ha estado con nosotros y una vez más gracias a Juan Fernando y a Luisito Vega en cámara. Hasta la próxima. El Comité Permanente Profestejos de la Independencia Nacional les invita a la presentación de la 13ª Gala de la Canción Guatemalteca con la participación de Arturo Chicay, Nelson Leal, Sherry, Grupo Vagabundo, Eusac, Jennifer, Fórmula Ancestral, Trío Sol Naciente, Evelyn y Superbanda Raudales. En esta ocasión se rendirá un homenaje a la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG. Luis Domingo Valladares, director del telenoticiero Cuestión de Minutos, Carlos de Triana y Vicky Castillo. Venga a aplaudir a sus artistas este sábado 9 de septiembre a las 17 horas en el Gran Teatro del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Admisión gratuita. Escuintla, ciudad de las palmeras.
Gran Baile de Independencia, Club Guatemala, jueves 14 de septiembre a las 8 de la noche. Fernando Pérez y su famosísima orquesta Latin Jazz Band. Exquisito buffet. Admisión, 150 quetzales por persona, incluyendo cena. Teléfonos, 2232-2505, 2251-8242. No falten. Restaurante Cascadia, 11 calle 3-42, zona 10. Distinguido como uno de los 5 restaurantes de alta cocina por el Great American Quality Award. Restaurante Cascadia, 11 calle 3-42, zona 10.